nuestra sesión ordinaria de la Comisión Permanente. Solicito al señor diputado José Leonel Hernández Escobar pasar lista de asistencia a efecto de verificar el quórum. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Gusto, diputado. Diputado Jorge Enrique Hernández Bielma. Presente. Diputada Rosvita López Aquino. Presente. Diputada Ana del Carmen Valdivieso Hidalgo. Presente. Diputado Francisco Javier Morales Hernández. Diputado José Guillermo Toledo Moguel. Presente. Diputado Roberto Pérez Rodríguez. Presente. Y diputado José Leonel Hernández Cobal. Presente. Hay quórum, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Habiendo quórum, se abre la sesión. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo Moguel haga el conocimiento de la Comisión Permanente el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión es el siguiente: lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 15 de julio de 2015. 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Pichucalco, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar el patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Jardín de Niños y Niñas, el Pípila, para destinarlo a la construcción de sus instalaciones, zona 018, sector 10. 3. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar el patrimonio municipal un terreno distribuido en 2 lotes y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, lotes ubicados en la colonia Hermanos Ferrán, segunda sección de esa ciudad. 4. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de sus instalaciones, predio ubicado en la avenida Choyaló, esquina calle Pichucalco, del fraccionamiento Burócratas de esta ciudad. 5. Lectura de la iniciativa del decreto por el que se ratifica la creación y se amplía el complejo médico hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez, presentada por el diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, integrante de esta 65ª legislatura. 6. Lectura del oficio signado por el biólogo Antonio Lorenzo Guzmán, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Reforma, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar el patrimonio municipal un terreno distribuido en 24 lotes y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra, lotes ubicados en colonia Lázaro Cárdenas del Río de ese municipio. 7. Asuntos generales. He estado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Estimadas y estimados legisladores, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de nosotros. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se dispensa el trámite de lectura del acta de la sesión anterior. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, compañeros. Aprobado por unanimidad. Someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 15 de julio de 2015. Las compañeras y compañeros diputados que estén por la afirmativa que se apruebe el acta de la sesión anterior, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Pichucalco, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Jardín de Niños y Niñas, el Pípila, para destinarlo a la construcción de sus instalaciones. Solicito al señor diputado José Leonel Hernández de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pichucalco, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno
de 1.132 metros cuadrados para enajenar lobia donación a favor del Jardín de Niños y Niñas El Pípila para destinarlo a la construcción de sus instalaciones zona de 018 sector 10, terreno ubicado en la ranchería Nicolás Bravo, primera sección de este municipio. Dictamen, resolutivo primero, es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Pichucalco, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de 1.132 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Jardín de Niños y Niñas El Pípila, para destinarlo a la construcción de sus instalaciones zona 018, sector 10, terreno ubicado en la ranchería Nicolás Bravo, primera sección de ese municipio, con las medidas y colindancias y antecedentes de propiedad del inmueble descrito en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 13 días del mes de julio de 2015, atentamente por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente, diputado José Antonio Albores Trujillo, secretario, diputado Miguel Arturo Ramírez López, vocal, y diputado Noé Fernando Castañón Ramírez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Compañeras y compañeros legisladores, está a discusión el dictamen presentado. Si alguno de ustedes desea hacer uso de la palabra para preguntar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicito autorización para desincorporar al patrimonio municipal un terreno distribuido en dos lotes y enajenarlo vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo de lectura al oficio de cuenta. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar al patrimonio municipal un terreno con superficie de 1.641.93 metros cuadrados, distribuido en dos lotes, para enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, lotes ubicados en la colonia Hermano Cerdán, segunda sección de esa ciudad. Dictamen resolutivo primero, es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Chiapas, para desincorporar de patrimonio municipal un terreno con superficie de 1.641.93 metros cuadrados, distribuidos en dos lotes para enajenarles vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos, con objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, lotes ubicados en la colonia Hermano Cerdán, segunda sección de esa ciudad, con los antecedentes de propiedad, superficies individuales de los lotes en metros cuadrados y los nombres de los beneficiarios descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, a los 15 días del mes de abril del 2015. Atentamente por la Comisión de Hacienda, el diputado Emilio Enrique Salazar Farías. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún compañero legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. Gracias. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias, compañeras y compañeros. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes.
Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, quien lo destinará para la construcción de sus instalaciones. Solicito al señor diputado José Leonel Hernández de lectura los puntos resolutivos del dictamen. Con gusto, diputado presidente. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto del artículo 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un predio con superficie de 5.108.49 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, CECITECH, quien lo destinará para la construcción de sus instalaciones, predio ubicado en la avenida Soyaló, esquina Pichucalco, del fraccionamiento burócrata de esta ciudad. Dictamen. Resolutivo primero. Es de autorizarse para el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para desincorporar del patrimonio municipal un predio con superficie de 5.108.49 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas, CECITECH, quien lo destinará para la construcción de sus instalaciones, predio ubicado en avenida Soyaló, esquina calle Pichucalco de fraccionamiento burócrata de esta ciudad, con las medidas y colindancias y antecedentes de propiedad del predio descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y determinaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de la 65ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 20 días del mes de julio de 2015. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputado Emilio Enrique Salazar Farías, presidente, diputado José Antonio Albores Trujillo, secretario, vocales, diputado Miguel Arturo Ramírez López, diputado Noé Fernando Castañón Ramírez y diputada Ixel de León Villar. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, señor diputado. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún compañero legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Las compañeras y compañeros que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo en este momento levantando la mano. Muchas gracias. Aprobado por unanimidad. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeras y compañeros legisladores, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 34, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Chiapas, presenté iniciativa de decreto por el que se ratifica la creación y se amplía el complejo médico hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez. Solicito al señor diputado José Guillermo Toledo Moguel de lectura del oficio de presentación. Ciudadanos, diputados y diputadas integrantes de la 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado presentes, el suscrito diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, integrante de esta 65ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, en uso de las facultades que me confieren los artículos 34, fracción 2 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 97 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, presento a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se ratifica la creación y se amplía el complejo médico hospitalario Dr. Manuel Velasco Suárez, lo anterior para su trámite legislativo correspondiente. Sin otro particular, le reitero mi atenta y distinguida consideración. Atentamente, diputado Jorge Enrique Hernández Bielma, integrante de la 65ª Legislatura del Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Salubridad y Asistencia para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el biólogo Antonio Lorenzo Guzmán, presidente municipal constitucional del Ayuntamiento de Reforma Chiapas, por medio del cual solicito autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno distribuido en 24 lotes y enajenarlos vía donación a favor de igual número de personas de escasos recursos económicos con el objeto de regularizar la tenencia de la tierra.
Solicito al señor diputado José Leonel Hernández Escobar de lectura al oficio de cuenta. Honorable Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sirvo a la presente para saludarle y al mismo tiempo para solicitar su valiosa intervención y apoyo en el sentido de poder considerar como punto del orden del día de alguna de las sesiones que realice la fracción parlamentaria del Congreso del Estado, que tiene usted bien a presidir y puede ser autorizado por la vía de la donación y desincorporación de la superficie total de 4.089.19 metros cuadrados del patrimonio municipal de Reforma Chiapas para ser distribuido en 24 lotes y así poder beneficiar a igual número de personas de escasos recursos económicos de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, con el propósito de regularizar la tenencia de la tierra. Sin otro particular por el momento y seguro de vernos favorecidos con su comprensión y apoyo, me despido de usted, no sin antes agradecer la gentileza de su atención. Atentamente, biólogo Antonio Lorenzo Guzmán, presidente municipal constitucional. Está leído el oficio, diputado presidente. Muchas gracias, compañero diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeras y compañeros legisladores, quienes deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, sírvanse de escribir personalmente con el señor diputado José Guillermo Toledo Moguel a partir de este momento. Han escrito para asuntos generales la diputada Rosvita López Aquino del Partido Chiapas Unido con el tema Día del Migrante Chiapaneco. Gracias, señor diputado. Compañera diputada, se le recuerda que su discurso no podrá excederse de 15 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene usted el uso de la palabra, por favor. Muy buenas tardes, con su permiso, diputado presidente. Me permito tomar la palabra ante ustedes para exhortar a esta mesa directiva valorar y estudiar detenidamente las propuestas presentadas por la Comisión de Población y Asuntos Migratorios. En especial, hoy les hablo de la propuesta para el decreto del Día del Migrante Chiapaneco, que nosotros llevamos más de 16 años celebrándolo como el primer fin de semana de agosto o el 2 de agosto, que es cuando regularmente cae. Y lo hacemos porque en realidad nuestro estado de Chiapas conocemos que la mayoría de nuestros chiapanecos tiene un familiar o una persona que ha emigrado quizás al norte de México, en otros estados, así también como a otros países. Pero más que todo sabemos que nuestra comunidad chiapaneca ha sido subsidiada y ha venido siendo apoyada directamente a cada familia por su migrante. Las remesas quizás no se ven a nivel estatal porque no vienen a un... vienen directamente a un patrimonio que ellos lo utilizan para beneficiarse propiamente dentro de sus hogares. Así que muchas veces no se puede ver en realidad cuánto el migrante aporta, pero para la familia muchas veces eso es lo único de lo que ellos cuentan. Y lo que queremos hacer nosotros al suplicar a esta mesa directiva y al gobierno del estado que tengamos ese día para reconocer al migrante chiapaneco es que todos lo tengamos en nuestra mente. Ya tenemos un diputado migrante y hay otros 4 estados que se unieron a nosotros a tener su diputado migrante. Hoy terminamos otra elección y vamos a tener nuevamente alguien que nos represente como migrantes, pero debe de estar en el corazón de nosotros, en el corazón de nuestros hijos y en el corazón de cada gobernante, que donde hay un chiapaneco fuera de nuestro estado, también ahí está Chiapas y también ahí está México. Muchas gracias por su atención. Gracias, señora diputada. Se instruye a la Secretaría de tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates de esta 65ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria el día miércoles 29 de julio del presente año.
a las 12 horas. Muchas gracias, muy buenas tardes. 200.